pero se muerde la cola su boca. El final que a su inicio vuelve. Magnífico final, ¿no? Yo nací, me gustaría decir, con la luna de plata y alma de pirata, pero no, nací enfrente de la Ciudadela, ¿se llama? ¿Dónde están los cañones? No. Sí, se llama la Ciudadela, en la calle de Lieja. Así que nací en casa, no, mi madre no era muy rica. Y tuve una niñez pues, bastante normal. Pero como hijo de divorciados siempre hay una especie como de soledad o inhibición hacia la vida que no te deja desarrollarte. En realidad he sido muy inhibido con miedos, con la gente, etcétera, ¿no? Mi abuela siempre me ayudó con la literatura, siempre me escribía cómo conjugar los verbos en mi libreta de la escuela. Y recuerdo muy adorable que en la casa se tocaba mucho Ricardo Castro y Manuel M. Ponce. Yo pude ir a Nueva York a estudiar inglés a los 12 años, lo cual cambió toda mi vida. Y inclusive viví en el Bronx, jugaba yo stupball, es decir, como cualquier cosa, usaba sneakers, ¿no? Y gracias a que jugaba yo muy bien béisbol, no me madreaban las mafias y las pandillas neoyorquinas, ¿no? Porque mi padre también es de Durango y todos los gurrolas son de Durango. Y entonces he tenido estos dos lados casi toda mi vida, ¿no? Un poco norteño, fuerte, decidido, y otro jarocho, simpático. Y esto sí. Entré a la universidad el día que se abrió la ciudad universitaria, y empecé mi carrera de arquitecto, muy feliz, normal, cuando Héctor Mendoza llamó a los estudiantes de la universidad a hacer sus grupos, yo me metí al grupo de arquitectura. Mi segunda obra que dirigí con el grupo de teatro de la Escuela Nacional de Arquitectura fue Despertar de Primavera, con el que se estrenó el Teatro Carlos Lazo, donde tuvimos el éxito con Hamlet después de 50 años. Lo que me hizo voltear hacia Hamlet fue un librito que me encontré. Este precisamente, que se llama Hamlet y los piratas, y era de Pixie, que fue mi primera esposa, y su subtítulo es Un ejercicio de detección literaria, detección como detectives, y entonces empecé a interesarme sobre la piratería, tanto de lo texto que hacían los actores que se volaban la obra, como los piratas en Hamlet, que cuando se cambia del barco yendo a Inglaterra, cuando lo mandan a Inglaterra, donde lo van a asesinar. Y empecé a desenredar la madeja, digamos, de la trama. Me encantaba desenmarañar, desentrañar. Así como a Diego Rivera le gustaba abrir los sapos, así me gustaba a mí meterme en esta obra de niveles muy profundos. Así empecé. Y empecé a traducir por ejercicio las mejores escenas, las de la reina, la de ser o no ser, o el monólogo del rey, la escena de la reina con Hamlet. Me dije, la tengo que traducir porque son imposibles las traducciones de Astrana Marín y Madariaga, que son poéticas, como que se sienten sublimes con esa poesía enjollada, pero no conmovedora. Bueno, lástima que sea ramera, y porque Raúl Ortiz Ortiz, que es uno de los mejores traductores de México, tradujo nada menos que Bajo el Volcán de Lore, y me dijo, no es puta, es ramera, y tiene toda la razón. Sangrienta como es, ¿no? El hermano que asesina a su hermana embarazada. Leyendo Antonin Artaud, me sugirió buscarla, encontrarla y leerla, y tengo muy buenos recuerdos de esa puesta en escena y la escenografía y vestuario de Alejandro Luna y Fiona Alexander. A ver las fotos, quiero verla. La cantante Calva con Dumonti. Sí,
Tamara. Y Tamara. Y esos son los ensayos aquí en la Casa del Lago, ¿no? Aquí está él dando instrucciones escénicas, ¿no? Y bueno, Miriam, una de las modelos y actrices, se puso al frente con un cigarro. Todas estas cosas que internamente yo llamo las burroladas, ¿no? Porque además tienen mucho que ver con él y su manera de hacer las cosas, ¿no? Y su capacidad de improvisar de la nada, ¿no? Creo que logré un retrato del alma de Burrola. Yo creo que ha sido la curiosidad la que me ha llevado a interesarme en tantas disciplinas como la arquitectura, la música, la escenografía, la actuación, la fotografía. Y creo que eso es muy saludable, ¿no? Cambiar, es decir, lavar en el interior y pronto dedicarte a otra cosa. O a lo mejor es un pavor total de que me voy a quedar ciego o cojo y mejor... Las obras me aparecen realmente fortuito, por el azar, por casualidad. O sea, hay ciertas normas que yo llevo en la vida de que la casualidad significa mucho. A mis años ya era hora que hiciera Shakespeare. ¿Cuándo decidí? Cuando encontré Hamlet. Bueno, pues fue un poco casualidad. Pero tanto él como yo... creemos que nada es casualidad. Iba yo con Rosa, mi mujer, y Eduarda. Entonces iba yo un día caminando por la calle. Me tropecé en la Condesa y gracias a ese retraso, de pronto apareció dando la vuelta en la esquina. Y venía a hacer compras del súper. Y me dijo que sí, no quería entrarle a la obra, pero pues yo no sabía de qué papel, porque yo había oído que había otro candidato, ¿no? Entonces le dije, pues sí, pero sabía que la estaba traduciendo. Entonces le dije, ¿ya la acabaste? Me dijo, ya. Y le pregunté, ¿y qué papel quieres que haga? Hamlet, ah. Entonces dije, ay, cabrón, ¿qué hago, no? Porque tenía que responderle ahí, ¿no? Entonces dijo, bueno, déjame subir a mi casa, dejar estas cosas y regreso. Porque lo pensé en lo que subí las escaleras, que estaba enfrente de mi casa. Y dijo, sí, en ese momento ya tenía yo como la certeza de que encontrando el Hamlet, ¿no? Pues si no tienes Hamlet, no tienes nada. Y además con este gran Vittorio Gassman mexicano. Yo sueño, siempre sueño ser Ofelia, siempre, ¿no? Desde muy chiquita se me hace como... pues es el típico, o quieres ser Julieta o quieres ser Ofelia, ¿no? Bueno, primero porque es mi hija, ¿por qué no? Y porque tiene un talento desde niña impresionante, Rogelio, mira, te lo digo rapidito. Y yo así, ¿de qué me está hablando? Mira, quiero que vengas a trabajar con nosotros. Para que me hagas el rey, Claudio. Y yo así cada vez, hago. ¡Qué maravilloso! Yo pensaba por acá, ¡wow! Hamlet, ¿no? Pero estrenamos la semana que entra. Imagínate. Y me interesa el teatro como otras disciplinas por la investigación. ¿Qué es lo que sucede dentro del actor? ¿Qué pasa? Y la experiencia como actor me ayudó así a reconocer los momentos en que sí hacía clic con el parlamento y con el público. Cuando un actor está en escena, ¿qué es lo que pasa en la mente? ¿O cómo sostiene la espontaneidad, ¿no? ¿Qué es lo que llama al público? En realidad, el público y el actor están total y absolutamente en una mismas coordenadas de memoria, ¿no? Una memoria colectiva, la memoria universal, ¿no? Le hemos robado la espontaneidad
al actor, que es el centro absoluto, es donde sucede realmente el teatro. Aunque el público también influye, aunque el director influye y aunque el autor influye, el que tiene en ese momento el sartén por el mango, el que decide, el que abre, digamos, la metafísica del mundo en ese segundo maravilloso, es el actor. Podría decirse que no dirijo, sino que veo como la marea sube y baja, ¿no? De hacia dónde va. Y se van apareciendo las cosas, ¿no? No, lo único que quiero es que no estén quietos como el público. Ustedes están vivos, ¿o no? Los arquitectos hasta hoy, excepto Alejandro Luna y otros en el mundo, y yo, nos preocupamos porque la relación entre público y escena sea diferente que este nada más frontal, que se llama teatro a la italiana o teatro de proscenio, donde los actores tienen que actuar para un solo lado. El teatro cambió absolutamente con Poesía en Voz Alta, gracias, bueno, a la parte literaria con Octavio Paz, con Arreola. Y la escenografía para Lorca, para Calderón de la Barca, para Asesinato en la Catedral, vestidos y diseñados por Soriano, daban, digamos, el concepto de Poesía en Voz Alta de una modernidad que no se había visto en México ni en el mundo realmente, ¿no? Soriano, en ese caso, en ese sentido, es, y si fue hasta su triste partida al Valle de los Búfalos, porque yo pienso que me voy a ir al Valle de los Búfalos Blancos en vez de pensar en la muerte, pienso que voy a vivir ahí. Les aparto su departamento, o en una orejita. También la escenografía que hicimos Luna y yo de la Prueba de las Promesas, ¿no? Que todo el mundo era, se estrenaba el teatro Juan Ruiz del Arcón, ir a la Academia y esperaban ver una puesta en escena de la Prueba de las Promesas llena de la retórica española del siglo de oro, así, ¿no? Y no, si decidimos hacerla como si no supiéramos nada de España, sino como vas al pan, la hora del pan, ya sabes que van las sirvientes al pan, donde hay tamales y enchiladas. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué metemos? Y entonces pasó un conejo que Ludwig Margulis le había regalado a Fiona, y pasó el conejo, y no sé quién dijo, el uno o yo, oye, ¿qué tal un conejo? Sí, un conejo. Entonces yo dije, sí, pero que sea como de 15 metros. De 15 metros, sí. Y lo hizo de 15 metros y como de 6 metros de altura donde se vivía Rosenda Monteras, porque Rosenda es extraordinaria. Salió Yoldi, precisamente de esa época, y salió Yoldi sin calzones, con las pelotas de fuera, y bueno, y la Academia, y la rectoría, bueno, se murieron, pero pues, era divertido, ¿no? Era maravilloso, ¿no? De cierta manera, dirigir es atar cabos para darle de comer al escenario, que es una especie de feroz hocico de lobo que quiere comer, ¿no? Entonces le avientas tu talento ahí para que viva y no te quiera comer, ¿no? Porque es como la realidad, de cierta manera, ¿no? El teatro no es una representación de la vida, sino lo que la vida tiene de irrepresentable, ¿no? Como los sueños también, ¿no? Se cambian. Esto me impresionó mucho y sí, lo llevo en el corazón. Lo azaroso que fue, lo complicado, lo incierto, que es esta manera de trabajar de Juan José, de... No sabemos a dónde vamos. ¿Qué tal que nos queda mal? ¿No? A lo mejor estamos yendo hacia el fracaso. Pues ni modo. Vamos, ¿no? Y todos... ¡Ah! Y yo decía, bueno... Como diría Rilke en la quinta elegía del Edwino, ¿quiénes son ellos? Dime, le pregunta el ángel, ¿quiénes son ellos, esos payasos, aún un poco más resbalosos que nosotros? ¿Por amor a quién? ¿Por qué? Siempre están sufriendo, siendo exprimidos por esta necesidad inacabable, ¿no? ¿Por qué esta necesidad del actor de entrar a escena?
te dicen vas a ser Ofelia o vas a ser el rey Claudio, inmediatamente te cambia la faz, eres eso, eres la historia, ¿no? Y te roba el alma, te roba el alma, que te den un papel, te llena y vas a hacerlo y lo vas a ensayar y vas a estar de loquito en tu casa, con el texto aquí en el sobaco, caminando por las calles, en el metro, nada más para ese momento extraordinario donde, bueno, es una necesidad humana, ontológica, necesaria, ¿no? De libertad absoluta, que es la necesidad de libertad que necesita el público al asistir a una puesta en escena o a una ópera, ¿no? Que es Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué esta necesidad tan grande de asumir una máscara, ¿no? Yo tengo mucho amor a él, mucho cariño de todo lo que me enseñó y por él lo que es, él cómo hace el teatro, para qué lo hace, ¿no? Y es adorable y temible, ¿no? Y acariciable y no, te puede sacar la lágrima, te puede verdaderamente trastornar si no tienes también tus convicciones como muy en su lugar, ¿no? Es un loco maravilloso. Burrola es un loco maravilloso, es un loco desatado maravilloso.